Para ti que estás viendo en el día de hoy este video, mi nombre es Gretel Torres y como siempre te digo, si no te has suscrito al canal, por favor te invito desde ya a que te suscribas para que sigas todos estos videos. Si no has visto el último video, estuve haciendo un videito sobre las embarazadas en Cuba y las compras que tienen que hacer para su bebé. Así que te estoy invitando también que vayas al canal de Cubaboom, un canal que es de blog donde estamos Ogdiel Ávila Blogs y Gretel Torres, haciendo vlog de la vida cotidiana y cosas de Cuba. También te invito a que vayas al canal de Ogdiel Ávila Blog para que sigas los videos de ayuda. Hoy estamos aquí frente a la casa de Mercedes. Las personas que siguen estos videos, bueno, ya deben conocer este lugar, así que les invito a llegar hasta su casa para llevarle algunas cosas, saber cómo está y bueno, estar al tanto de las familias cubanas. Vamos conmigo. Buenas tardes. ¿Qué tal, niño? ¿Cómo estás? Bien. Trabajando. La lucha que no es mala. Así mismo, ¿no? Hay que estar aquí en la batalla. Dime, corazón. ¿Cómo te estás? Regular. Regular. Ay, aquí creciendo, mi amor, creciendo esta barriguita. Día a día. Bueno, actualízame. De la operación, por fin. No, dicen que ahora me salieron con que caso urgencia. Caso urgencia, ahora tenía que esperar. ¿Y por qué motivo caso urgencia? ¿Por la COVID todavía? Por la COVID. Madre mía. No, me están atendiendo y eso cada 3 meses, dice el médico, que seguir el seguimiento a ver. Claro. A ver qué se puede hacer. Claro. Bueno, nosotros estamos tratando de resolverte el metronidazol. Una persona ya lo envió. Hay que esperar que llegue a nuestras manos. Y bueno, ¿los niños? No, están para la escuela. La niña viene más tarde y es a las 4 y el niño se fue ahorita mismo. Están para la escuela. Qué bien. Nada, pasamos por aquí para ver cómo tú estabas y traerte unas cositas que te van a... Sí, me hace falta. ¿Y la casa? ¿Alguna cosita has hecho a la casa? No, ya. Hay unas cositas en la casa. Ay, mira, veo que pusiste las plantitas, sí, ahí. La niña la puso para allí. ¿La niña fue? Sí. Mira qué bonita. ¿Ella me puso la cosita? Qué bonita. Qué curiosa le quedó. Me asusté realmente. Y la mata, como si. Tengo que hacer un videito para que vean cómo han crecido, cómo han florecido. Y la otra de las hastiadas, que tú sabes que se me dio ella un pedacito para que se... A ver, bueno, para ver. Pues ya le salió una florecita. Ayer yo me... No estaba aquí porque estaba trabajando y eso. Me hablé con el jefe de la cooperativa y eso, porque el dinero no alcanza. No. Y entonces me dio trabajo allá abajo en un... cuidando los diques de la cooperativa de arroz. Y ahí me siento, ahí bajo una mata y hacerle guardia que la vaca no se meta y eso. Ay, qué para bueno. Ayudar al hombre porque él solo no puede. Bueno, pero aunque sea es algo que... Sí. Aunque sea poco, pero bueno. Uh-huh. Ahora mismo cualquier dinero que entre a la casa representa bastante, sinceramente. Eso no, igual eso, cuando le compra zapato a uno, le falta el otro y él no puede. Es poco a poco. El que tiene niños sabe el gasto que es realmente de todo. Uh-huh. Y bueno, para las personas que no han visto los videos anteriores, pues Mercedes está luchando por ver si se le puede comprar algún
televisor de uso, ya no pides realmente un televisor pantalla plana, nada de eso, un televisor uno que se vea uso, como si es en blanco y negro. Principalmente el canal educativo que me hace falta para los porque para es para los niños, para la teleclase, porque bueno, con toda esta situación, las escuelas se apoyan mucho con las teleclases que dan y le mandan tareas y demás y demás. Y bueno, también ella por la situación que tiene en el seno, el médico le dijo que no debía aguantar calor y bueno, la ayudamos con un fogoncito, pero todavía falta comprar la varita también, la varita de gas, que aquí bueno, ya saben que está bastante caro porque no están haciendo los contratos y están en unos 15.000 pesos cubanos más. Y a ver que tengo mi olla de presión porque ellos vinieron a visitarme y tan siquiera en eso me ayudaron y le agradezco mucho a él. Mi esposo no puede mantener los dos niños como quisiera porque cuando piensa comprarle un par de zapatos a uno, para el otro le hace falta y él tiene que estar batido poco a poco haciendo carbón. Mira la cantidad que hay allí. Sin poder venderlo y eso, tiene que estar vendiendo un saco. Cuando va a resolver para un pasapato, tiene que ir juntando de saco en saco porque no está saliendo el trabajo de él. Porque él es un caso social leve. Él es un retraso mental leve. ¿Me entiendes? Que necesita entonces de ayuda también de económica. Él es un caso social leve que necesita ayuda económica porque lo que hace de carbón no le alcanza. Esto ahora para salir necesita venderse poco a poco porque la gente no es que buscan esa cantidad ni nada de eso. Claro, ¿no? Y también la situación de los niños. Un caso social leve, un retraso mental leve de eso. Estudió en una escuela especial. Necesita la ayuda económica para él poder mantener a mi niño y mantenerme a mí. El mayor mío es un impedido físico de la vista que necesita, no puede hacer fuerza y necesita. Bueno, mire, aquí está ella cocinando, pues con la ayuda que le pudimos dar realmente. La ayuda fue de parte de las personas que siempre ven estos videos y ayudan y colaboran. Gracias a suscriptores que siempre están tratando de darle una mano a las personas necesitadas. Y bueno, son los que están viendo en el día de hoy este video y los que pueden de alguna manera, de ser posible, colaborar con las cosas que tú necesitas. Y bueno. Por el momento te traemos algo que gracias a una suscriptora maravillosa que tenemos en los canales hemos podido venir hasta aquí y traértelo, así que Odiel va a estar buscándotelo ahora, que bueno, te va a resolver aunque sea el desayuno, que es algo también que aquí está bastante, bastante difícil. Sabemos que la situación en Cuba de manera general y en todas las cosas es bastante complicada. Sí, pero bueno, por eso no pido tanto, solamente lo más necesitado y eso, que me ayuden en eso. ¿Ve? Claro, bueno, y con esas cositas para el desayuno, que bueno, que eso sea un aliciente para ti, sabemos que las cosas están muy complicadas. Sí, no, cualquier cosa que venga de eso, de los suscriptores, es algo que realmente me ayuda. ¿Entiendes? Por eso que les pedí de favor de que. Le pido a ellos que me estén viendo y eso, y le agradezco por la ollita, que gracias a ellos lo tengo aquí, gracias a ustedes también por venirme a visitar. Y aquí tengo la nevera que no congela mucho, ni nada de eso, lo que hace enfriar. ¿Se puede abrir? Sí, lo tengo aquí eso, la tengo con una minutica que gracias a Dios me mantiene el pescado y eso, que no se me echa a perder, y el agüita fría y eso. Porque no me congela bien y eso. Sí, ayer nosotros vinimos por aquí y estabas pescando. Sí. Y entonces me tuve que ir a pescar ayer porque la cosa está mala. No hay una carnecita, no hay. No podemos tirarnos con carne de puerco porque está muy subida las cosas. El precio está muy subido. Y ya, como dije ahorita, de esto no podemos decir, vamos a comprar. Es que cantidad de carne para mantener a mis hijos porque
sale un saco hoy, sale otro de aquí a 2 semanas, no es lo mismo. ¿Cada qué tiempo hacen el carbón ese? Bueno, él sacó esto antier. Sí. Sacó una tanda y hace una semana sacó otra tanda. ¿Cuántos días él demora haciendo el carbón vegetal? Demora, es decir, ese pasa 3 días picando. 3 días picando. Y es decir, para 20 sacos, en 3 días él pica para 20 sacos. Y claro, un poquito más también a veces y así. Y de ahí lo pone a quemar y se pasa 3 o 4 días quemando. Bueno, ya están viendo los suscriptores, las personas que te siguen, porque muchas personas que ven tus videos, sí, que me comentan cómo puede ayudar a Mercedes. Y bueno, ya ella ha dicho aquí las cosas fundamentales que está necesitando. Ella estuvo, la niña misma, ellos bastante buenos me han salido. Porque con lo poquito que he podido darle y eso, estoy todo embromado y eso, ayudando a mi marido. Por estar ayudando a mi marido para que ellos puedan estar en la escuela, y a veces se van con una bobería de desayuno sin poder irse con lo que lleva de verdad fundamentalmente para estar en una sesión entera en la escuela. Y ¿cómo se llama esto? Así mismo con esa lucha tuve fuerza para tenerlo en la EIDE. Ella no me quiso seguir más después que se ganó esta medalla de oro, no quiso seguir más por una cosa que sucedió en la gimnasia, la disgustó y dijo hasta aquí ya. Y no pudo obligarla porque no se puede estar obligando al muchacho que siga. Claro. Y el atletismo, cogió y dejó el atletismo porque tenía que seguir un año más fuera de la EIDE porque no, como entró de último eso en el atletismo, aunque iba bien, entraron 3 niños que estaban en la lista primero que él y eso, que son eran del mismo Cienfuegos son, y él tenía que ir todos los días de nuevo para allá y eso, otro curso más para Cienfuegos, estudiar en una secundaria frente al hospital, pero no quiso, porque no alcanzaba el dinero para coger el transporte hacia allá. Y eso fue lo que sucedió, ella tuvo que dejar la gimnasia y eso, a veces no tenía para comprarle chancleta y los juegos de leotares. Eran 250 y eso para cada competencia. Bastante me movía yo. No, la verdad que sí. Con lo poquito que él me daba y eso, bastante me moví. Inclusive que hasta ahora llegaron a hacer cosas que muchos muchachos de posiciones no han podido lograr, ¿tú me entiendes? Bueno. Porque buena sí en su gimnasia. Era muy buena en la gimnasia y el niño era muy bueno en atletismo. Bueno, inclusive ahora todavía les queda lejos la escuela. Le queda lejos y van la caminando. Escuela. Sí, sí. Él se fue a pie ahorita mismo porque no hay transporte. Él se fue a pie y ahí a seguir batallando. Dejar de ir si no me pueden dejar de ir. Bueno, estamos pasando mucho trabajo aquí atrás con el transporte. Porque como lo que sale de aquí es una guagua de terminal, estamos pasando mucho trabajo con el transporte. Bueno, aquí estamos en la cocina de Mercedes. Para las personas que son nuevas en el canal, sí, vean las condiciones que ella tiene. Ella cocina con carbón la mayor parte del tiempo. Bueno, gracias a muchos suscriptores, pues pudimos también ayudarle un poquito a humanizar la cocina con la olla y bueno, con la hornilla que todavía falta, lamentablemente, conseguir poder comprar la balita de gas. Así mismo. Que es lo único que hemos podido hacer porque no hay las cosas, no hay ayuda, no hay nada. Y aquí tenemos mitad de, se nos moja el cuarto del impedido físico, que es este. Pues no moja y eso, le hemos hecho lo que hemos podido, que cuando cae agua, le cae gotera adentro, en la parte de la sala me caen algunas goticas que filtran en el techo, en el fibro, y ya, esto es lo que tenemos. Bueno, ahora te voy a entregar las cositas que te trajimos, bueno, te trajimos nosotros físicamente, pero realmente lo envía una maravillosa suscriptora, como te había dicho anteriormente. Y bueno, espero que pase usted joven.
Espero que sea de gran ayuda para ti y para tus pequeños. Aquí puedes ver, tienes dos paquetes de galletas diferentes. Galletas saladas. Tienes sorbeto. Tienes unos caramelitos aquí que son de chocolate. Tienes aquí mayonesa. Natilla. Natilla. Todo esto, bueno, no sé dónde te lo puedo poner. Vamos a ponerlo aquí, arriba. De, ahí, arriba el carbón, ahí sí. Sí. Arriba el carbón, si está, está con la Javita y no le va a pasar nada. Bueno, mira. Aquí hay dos paquetes de cancán. Que bueno, esto es realmente para la merienda que me estabas comentando de los pequeños. Refresco, ¿el refresco cuánto da? Cada pomo de refresco da un, da cinco de... Sí. De ese mismo tamaño. Y bueno, mira, aquí hay algo que está bastante perdido. Deja ver si logro abrir esto. Y aquí también está la gelatina. Mira, crema cacao, chocolate. Esta crema, con esto que te voy a dar, puedes hacer un chocolate riquísimo para los niños. Mira. ¿Reconoces esto? Leche en polvo, leche entera, leche en polvo. Sí. Esto está tan perdido como el aceite, ¿verdad? Sí. Muchachos, pues mira esto, con un poquito, con una gotica, bueno, no tanto una gotica. Sí, con un poquito de esta crema, te queda un chocolate maravilloso. Así que mira, para el desayunito de los pequeños. Bueno, mira, este es el sirope. Perfecto. Y mi amor, mira, este paquetote de galletas, esta caja de galletas, es todo de galletitas de soda, así que van a comer, mira. Bastante. Bastante galletas van a Muchas gracias para esos suscriptores, que se le aumenten salud y que lleven este año con mucha felicidad. Así mismo. Y gracias por mandarme todo esto y gracias de nuevo a ellos que hicieron el favor de conocerme. Y venir hasta aquí, tomar mi video y las necesidades que tengo. Y gracias a ti, cariño, por abrirnos las puertas de tu casa y permitir que todas estas lindas personas pues lleguen hasta aquí y puedan también sentir empatía con tus necesidades, con tus alegrías también, con tu familia, con tus niños que son muy talentosos. Y bueno, y así estar un poco más cerca de las familias cubanas de Cuba, para las personas que tanto extrañan todo, no, todo de aquí. Gracias a Dios que ellos siguen estudiando y eso, a pesar de un refresco, de un pan, a veces se llevan dos galletitas en un potecito y así van resolviendo su merienda. Bueno, cuando ellos lleguen hoy de la escuela y ellos vean ellos todo esto, ellos no van a saber qué hacer. Mamá, ¿y de dónde tú? ¿Cómo estás tú aquí? Ahora con... ¿Qué Papá Noel llegó? Pues nada, el Papá Noel es una bella persona en especial, así que sí. Gracias, mi amor. Gracias, gracias. Gracias a ustedes. Bueno, te voy a poner esta... Sí. Esta caja aquí, y bueno, sí, porque tú no puedes hacer fuerza. Y bueno, Mercedes, pero esperamos haber traído un poquito de, sí, sí. No, de alegría, aunque sea ver a los niños estos cuando regresen. Que estaba loca porque ustedes vinieran. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Gracias, Mercedes. Esperamos que, bueno, que de alguna manera te podamos ayudar. Y bueno, y gracias a todas las personas que han seguido hasta aquí este video. Muchas gracias, agradecidas. Recuerda dejar tu comentario para dejar tu opinión, que siempre cuenta saber lo que piensas de las cosas que hacemos, de la familia, de cómo ustedes creen que se puede ayudar. Gracias a todos. Deja tu like, que siempre ayuda también bastante al canal, a que llegue a otras personas y puedan también incorporarse a esta gran ayuda a las familias cubanas. Y bueno, nada, que tengan un lindo día. Nos despedimos, Mercedes. Bueno. Hasta pronto, nos vemos muy, muy pronto.